En el mundo existen zonas geográficas desérticas que nos pueden impresionar al, pri al primer vistazo. Y es por eso que el día de hoy invitamos al profesor José Manuel Espinosa Rodríguez, especialista en desiertos, profesor de la licenciatura de geografía de la UNAM. Y está aquí para hablarnos acerca del tema. Mucho muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, Mariana. Este, es un placer siempre estar en las diferentes instancias de nuestra alma mater, en este caso, TV Universitaria. Pues bienvenido. Sí, y vamos a presentar el capítulo que es Ciencia y Tecnología Namaqualán, el de Jardín Desértico de África. Comenzamos. ¿Se imaginaban que Manamaqualán tenía tantas flores y tanta fauna que, que ofrecer como en cualquier otra parte del mundo? Pues bien, estamos aquí ya de regreso con el profesor José Manuel Espinosa Rodríguez y hablaremos acerca de desiertos. Profesor, explíquenos por favor cómo es que una zona desértica puede tener tanta fauna y flora que nos puede maravillar como en cualquier otra parte de, de clima, en, a cualquier zona geográfica. Bueno, si en primer lugar necesitamos entender lo que es un desierto. Eh, un desierto son, es, es el resultado de toda una serie de condiciones biofísicas eh, que se caracteriza básicamente por el déficit de agua. O sea, finalmente es el, la disponibilidad de humedad es, es realmente muy poca. Eh, hay dos tipos de desierto básicamente: los desiertos helados, que son la Antártida y, la, y Groenlandia, y los desiertos cálidos, los desiertos de arena. Uno de los cuales eh, es el desierto de Namib o Namibualand. Eh, es justamente una de las maravillas que podemos encontrar en nuestra tierra. De hecho, los desiertos muchas veces nos, eh, nos imaginamos como que son algo que, que no tiene nada. Totalmente árido. Así es, totalmente árido. De hecho, mm -hmm. desierto implica sin nombres, es nada. Sin embargo, bueno, tenemos ciertas sorpresas en, en los desiertos, particularmente en Namakualán, en donde justamente las condiciones ambientales se manifiestan de una manera muy drástica. Llueve, llueve poco pero en el momento que llueve se vuelve una explosión de, de colores, una explosión, una explosión de eh, toda una serie de fauna y flora que parecería que si no existiera, o sea, que finalmente estaba latente y que se manifiesta en toda su, toda su expresión. ¿Cómo es que esta flora y fauna puede absorber tan poca agua y darnos estas imágenes tan maravillosas como las vimos en el documental? Bueno, el desierto en, en general es un bioma, un, una, la man, una manifestación de la parte física y de la parte natural, en, en donde cada uno de los elementos, tanto el, a nivel especie como es la, el, la flora y la fauna, como en su conjunto todos los arreglos o ensambles eh, de, de ecosistemas, están respondiendo a estrategias extremas. Lo, los que, lo que nosotros estamos viendo son elementos heroicos que después de muchos o mi, miles o millones de años han llegado a este, en este momento y en este lugar. Después de una ardua lucha y en donde han tenido que desarrollar toda una serie de estrategia, estrategias para poder sobrevivir. Es más bien la, la sobrevivencia ante este clima tan extremoso, ¿no? Así es. O sea, de hecho, las, eh, cada una de las plantas, cada uno de los animales se encuentra en relación uno con otro. O sea, si uno si uno desapareciera, uno se encontraría en un, en un problema, eh, eso implicaría que el resto del ecosistema se vería en, en un serio predicamento. Por eso, como vimos en el, en el documental, las, la, cada, cada uno de los elementos de la, de la, flora, o sea, adopta estrategias en donde justamente en el momento específico en que tiene eh, una cantidad suficiente de agua o sobre todo de humedad responden de una manera explosiva sabiendo que no hay un mañana y que tienen que acelerar y empieza todo el proceso de, de competencia entre ellos. En el caso de la fauna es lo mismo. La fauna en general este, está dependiendo de lo, de lo que ocurre en la flora. Entonces la, la cantidad de, de animales o de plantas eh, se manifiesta en ciertos momentos en donde las condiciones de humedad son las, las adecuadas. Hablando justamente de humedad, de humedad, es lo que puede ayudar a la sobrevivencia, ¿no? Es al, a la debida escasez de agua, la humedad puede darnos como una calma, ¿no? Como, como seres vivos. Y bueno, hablando acerca de los desiertos, en México, ¿con cuántos contamos y de qué tipo? Bueno, en México contamos con dos, dos, dos desiertos, dos grandes desiertos, uno el de el chihuahuense, que inicia desde el Arizona hasta Puebla es toda la parte central del país y que se encuentra entre las dos sierras, la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental, que es uno de los desiertos más exuberantes este, que hay en el mundo. Y por otro lado tenemos el desierto de Sonora, el desierto sonorense, que se encuentra a lo largo del Golfo de California, la península y la parte occidental de California, en donde tenemos las dos condiciones extremas que de alguna manera nos recuerdan a, a, al, al desierto de Navacualán, o sea, que es el desierto de Altar y el desierto del Vizcaíno, okay. en donde debe haber hay condiciones similares, en donde justamente los, las relaciones entre la flora y la fauna se manifiestan en las mismas condiciones que, que en África. Y hablando de flora y fauna, aquí podemos encontrar pastizales, zorros, ¿qué otro tipo de, de flora y fauna podemos encontrar aquí en México? Bueno, en, en el desierto en particular. Sí, sí en, el, en el desierto, como les comentaba, es un bioma. Es un bioma, un bioma es un conjunto de, de condiciones naturales y, 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 y físicas en donde justamente la, la relación entre los elementos eh, responden a ciertas condiciones puntuales. Eh, tenemos entre los, gran, los animales mayores, está el, está el berrendo, está el puma y actualmente una buena noticia en donde el… México se ha puesto las pilas. Mm. Tenemos ya recientemente el cóndor de California que regresa a, a, a California, pero también tenemos un ecosistema interesante dentro de este desierto que es el, el propio Golfo de California, en donde las condiciones son, son muy diferentes así como eh, se planteaba en la costa de Namacualat. O sea, es una zona muy, muy húmeda, en, pero en donde contrasta mucho con las condiciones del de, de de las condiciones terrestres, en donde evidentemente aparte de esos tres grandes animales que les comentaba, hay, hay coyote y hay una gran cantidad de reptiles, este, muchas especies endémicas, víboras de cascabel y muchísimo, una gran cantidad de insectos que también de alguna manera eh, reflejan las mismas condiciones que se dan en los desiertos. Áridos como el de Namacualán. Y bueno, hablando acerca ya de, eh, en cuestión de agua, estos oasis que se crean en los desiertos o estos ojos de agua, uh -huh. ¿cómo es que se forman dentro de tanta sequedad de, de una zona geográfica? Bueno, el, el agua como tal, en, en este caso los, los oasis, eh, representan la parte superficial de lo que serían los mantos acuíferos, el, en donde finalmente eh, hay ciertas condiciones en donde el, el subsuelo, por eso comentaba el bioma, es un conjunto de, de aspectos naturales y, y eh, tanto del medio físico como del medio biológico, en donde el suelo permite que el agua se acumule, que no se infiltre. Eso permite que en ciertas condiciones este, justamente el agua que puede haberse, eh, pre, eh, haberse llovido durante muy poquito tiempo, muy poquito tiempo durante varios años, eh, se encuentre de una manera más o menos permanente. En el caso de México, los, eh, en Baja California Sur tenemos varios oasis de en la zona de Loreto, eh, sobre todo el centro y norte de Baja California Sur. Y ahora, hablando entre diferencia entre los desiertos, quizás, por ejemplo, eh, de otras zonas de, de partes, o partes del mundo, en comparación con México, que existen las dunas, la arena. ¿Por qué uh -huh. en México no tenemos esa, esas dunas o arenas tan marcadas como en otras partes del mundo? Bueno, esa es una muy buena pregunta. De hecho, los desiertos en general se encuentran siempre en la parte occidental de todos los continentes. Okay. Nunca va a haber un desierto en la parte oriental. Todos los desiertos que se encuentran en la parte eh, eh, occidental se van a encontrar a la, a la latitud de los trópicos y eh, a la sombra, digámoslo así, de, de todos los continentes. En el, en el caso de México, los, eh, los vientos húmedos que nos llegan del Atlántico sobre todo y los huracanes impiden que finalmente sea, eh, tengamos un país totalmente desértico provoca que hay son zonas muy húmedas en la parte del, del Golfo, zonas templadas con una mediana humedad en, en, el, en el centro, incluyendo incluso el desierto de Chihuahuense, pero ya la humedad ya no alcanza para llegar al, al desierto de... de al desierto sonorense, en donde de todos modos la sierra delimita una extensión relativamente pequeña comparada con las eh, de los desiertos de, de Asia y de África. Y solo en condiciones muy puntuales, como comentaba hace un momento, en el desierto de Altar en Sonora y el desierto del Vizcaíno en Baja California Sur, solo ahí se dan las condiciones más extremas en donde tenemos dunas. Okay. Y ahora para finalizar... Usted como profesor de geografía y especialista en desiertos, mm. si, si tuviera la oportunidad de investigar alguna zona geo, eh, desértica en cualquier parte del mundo, ¿cuál sería y por qué? Bueno, eh, cada desierto tiene su, su particularidad. En el caso de Namacualán, eh, que es el desierto del Namib y el vecino que es el de Kalahari, en donde hay, hay una desembocadura de un río interior que es el Okavango, se dan todas las condiciones que eventualmente pueda haber. Entonces, a diferencia de lo que pudiera ocurrir, digamos, en América, que son relativamente más conocidos, en la zona de Namakualand y, y el Kalahari, se dan todas las condiciones, de, además de una presencia, algo que no tenemos en América, de, de una gran cantidad de, de fauna mayor en donde finalmente eh, manifi eh, se manifiesta lo maravilloso que es la naturaleza en relación a, a, lo, a, lo, a lo precioso que es el agua y que solo valoramos eh, cuando está falta o cuando se encuentra en condiciones muy, muy limitadas. Y en cuestión de recomendación literaria, ¿qué nos puede recomendar para conocer acerca, más acerca de este tema? Bueno, hay, hay muchas cosas, hay do documentales... Este, uh -huh. Que se, en general, que se tiene en la propia UNAM, este, BBC. Eh, hay un, trabajos muy importantes eh, por parte de la CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Semarnat, en donde se han estudiado a detalle incluso muchas de las áreas protegidas, de las cuales los, el desierto, el golfo de, alto golfo de California, y la, el delta del río Colorado y el vizcaíno, eh, el valle de los sirios se encuentran eh, estudiados y se siguen estudiando más todavía. De hecho, es parte del, de los trabajos en donde los geógrafos y los biólogos eh, pueden hacer mucho. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, profesor, por estar aquí y por sus recomendaciones. Muchísimas gracias a, a ti, Mariana, y a, y a todo el equipo de TVUNAM de que me permitió estar. Platicando acerca de un tema tan emocionante como son los desiertos. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Mariana Chavarría y esto es Series Internacionales. Recuerden visitarnos en Facebook, Twitter e Instagram con el hashtag Prendete y Jóvenes TVUNAM. Hasta la próxima.